deporte? Quizás algunos podrían pensar que no, que el deporte está ahí para entretenernos y para apasionarnos. Sin embargo, si han estado atentos a lo que ha sucedido en estos meses de verano, tal vez tendrían algunos contraejemplos para tal afirmación. La Euro, la Copa América y hasta los Juegos Olímpicos han sido las ocasiones perfectas para demostrar que el deporte sigue siendo un espacio donde existe el racismo, la discriminación y hasta los conflictos políticos. Vamos a ver dos ejemplos muy específicos. El primero, la celebración de España después de haber ganado la Eurocopa, y el segundo, la celebración argentina después de haber ganado la Copa América. En el primer caso, Álvaro Morata y Rodri, quien por cierto dicen que es un fiel candidato al Balón de Oro este año, dicen, celebraron cantando que Gibraltar era un territorio español, cuando en realidad pues pertenece al Reino Unido y de hecho su soberanía lleva en disputa con España desde hace varios años. En este caso, la Asociación de Fútbol de Gibraltar interpuso una queja ante la UEFA y de hecho terminaron sancionando a Rodri y a Morata, señalando que habían desprestigiado el deporte y a la propia UEFA. Algo semejante o peor sucedió con la selección argentina, cuando se difundió un video en el que Enzo Fernández y algunos de sus compañeros celebraban pues con cantos discriminatorios y racistas, donde hacían menos a la selección francesa porque sus jugadores tenían pues afrodescendencia. De hecho, algunos compañeros de Enzo Fernández del Chelsea, que pues son afrodescendientes, lo acusaron de racismo y la verdad es que mejor ni les cuento cómo se puso en redes sociales del lado argentino. Y la verdad es que además de estos dos casos, en ambas competiciones hubo todavía más situaciones de racismo, de discriminación, de burlas hacia la guerra y hasta de cuestionamientos de soberanía. En los Juegos Olímpicos, aunque apenas están empezando, ya ha habido dos o tres situaciones de discriminación religiosa y hasta casos de limpieza social. Pero ojalá pues estos Juegos Olímpicos y todas estas competiciones abran un espacio de diálogo precisamente para estos conflictos que pues incluyen también al deporte. ¿Y tú? ¿Crees que estas situaciones opacan la pasión o lo bueno del deporte? Déjamelo saber en los comentarios.